comenzamos una nueva edición de Yo Elijo Deportes, este programa que nos permite estar en contacto con el deporte amateur en toda la región. Quienes habla Carlos Siniscalchi les agradece que nos acompañen y por supuesto los invito para que vuelvan a ver este programa en www.productoraaras.com.ar, en youtube.com/laproductora y en facebook.com/arasproductora. Vamos al desarrollo del programa de hoy, que es bastante nutridito, ¿eh? ¿Cómo es su nombre? Noelia es mi nombre. Noelia, la vimos muy entusiasmada gritando el gol de Francisco, ¿era? De Francesco. ¿Es su hijo? Es mi hijo. Bueno, ¿lo sigue a todos lados? Lo seguimos a todos lados, acá en Berazategui, vamos con el club para todos lados. ¿El club es? De Nuevos Rumbos. Nuevos Rumbos, sí. Que es en Hudson. Está en la Porteña, en el barrio de la Porteña, correcto. Bien. ¿Y usted qué piensa de estos torneos? ¿Le gusta que los chicos jueguen? Me parece que siempre que sea para la diversión de los chicos están bien. O sea, sacando la competencia del medio, que sea algo como de entretenimiento. Me parece que sí, desde ese lado lo veo yo. Que sea como el complemento de un juego en los niños y en un aprendizaje también, como el deporte, ¿no? Que es interesante. Muy bien. ¿Y usted cree que el entusiasmo que pone usted lo ponen las otras madres? Porque yo no las veo gritar y alentar. Ay, no sé, yo soy muy, muy verborrágica en ese sentido, siempre digo. Positiva y alentar, me parece que eso es un motor para que den ese motivo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. No, usted, por favor, gracias. Gustavo Jalí, delegado de una de las categorías del Barrio Luz. ¿Cuál es el balance que hacen hasta ahora de los torneos Evita? Muy positivo. Para mí son muy positivos para los pibes. Los sacan de la calle, tienen un lugar donde estar. Es muy positivo. Y Evita es muy positivo. Y en lo que respecta a su equipo, ¿qué balance hacen? ¿Cómo van en la tabla? El equipo va segundo, a un punto del puntero, que es los Tigres. Pero tenemos expectativa de salir primero porque estamos... Depende de nosotros. Y bien, bien, la verdad que me sorprendieron este año, porque el año pasado no habían jugado bien, pero este año sí me sorprendieron y la verdad que están para pegar batacas. Bien. ¿Y la categoría suya es? La 2002. O sea, chicos de 14 años. Y tengo la 2004 también. Sí. 2002, que tienen 12 años. 14 años ya se retiran el año que viene. El año que viene es el último año que juegan. Bueno, ahora hay muchos que están luchando para hacer el torneo femenino, de fútbol femenino. ¿Usted qué opina de eso? A mí me gustaría, me parece que es positivo también, porque vos fijate que las selecciones femeninas de fútbol argentino no existen y hay acá, yo veo que hay posibilidad de que las mujeres tengan un campeonato mundial. Muy bien. No hicieron buenos campeonatos, pero igual yo creo que hay mujeres para jugar acá en la Argentina. Muy bien. A mí me parece positivo. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? No hay por qué, gracias a usted. Santiago, vos sos el goleador, hiciste un montón de goles, ¿eh? No. Mentira. Vení. 2001, ya te vas. Sí, en un rato. No, digo, ya te vas del torneo de Evita. Sí, claro. Bueno, ¿estás conforme con el juego del torneo de Evita? Sí, bueno. ¿Y qué haces además de jugar al fútbol? ¿Vas a la escuela? Sí. ¿A qué escuela vas? A esta, la de la... Bien. ¿Estás en qué año? En tercero. En tercer año. ¿En qué vas a seguir estudiando? No tenés idea todavía. ¿Y tenés perspectivas de ir a jugar a algún club de fútbol? ¿Estás entrenando? ¿Te vinieron a ver? No. ¿No? Para nada. No. Bueno, ¿y tu amigo el goleador cómo se llama? Joaquín, vení. Joaquín, ¿seguís jugando, Joaquín, o ya te fuiste? No, me retiré. El año pasado. ¿Y eres el goleador del equipo? Algo así. ¿Algo así o mentira? Gracias a mis compañeros, ¿sabes? Bueno, muy bien. ¿Y qué? ¿Extrañas los torneos de Evita? ¿Te gustaría seguir jugando? Bien. ¿Y le aconsejarías a los chicos más chicos que vos que jueguen al torneo ahorita? Sí, obvio, siempre. Bueno, muy bien. ¿A quién le querés mandar saludos? A Melanie Balanchioni. ¿A Melanie, que es tu novia? Sí. Muy bien. ¿Y sabe ella que es tu novia? Sí, sabe. Ah, bueno, con la duda, ¿viste? Bueno. ¿Y vos a quién le querés mandar saludos? A Mónica Marano. ¿También es tu novia? Sí. ¿Sabe ella? Sí. ¡Qué lío se va a armar acá! ¡Qué lío se va a armar! Cuando vengan los padres a reclamar. Y un beso a Candela. Sí. A Candela... ¿Para qué? No me acuerdo. No, a Candela, está bien. Y a Belén. Pero vos sos un frío. Gracias, chicos, muy amable. Gracias. Estamos con Leonardo Fusaro, que es el tesorero del Barrio Luz, del Club Barrio Luz, y obviamente con él vamos a hacer un análisis un poco rápido de qué balance hacen de los torneos Evita en lo que va del año. Y deportivamente los torneos de fútbol infantil son sumamente positivos, puntualmente para los chicos.
el trabajo con los chicos es un trabajo humanitario, que lo hacemos con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio de parte de los delegados, de cada uno de los que forman parte de la comisión. Y bueno, con el apoyo del municipio, que siempre está al lado de nosotros, todos los miércoles con las reuniones, los domingos en la cancha de fútbol. Así que es un trabajo muy bueno que puntualmente no solamente beneficia a los chicos desde el punto de vista deportivo y humanitario, sino que los mantiene unidos con las problemáticas que conocemos de lo que es la calle. Los tenemos metidos adentro del club, así que Levita siempre, desde que yo jugué, siempre fue positivo. Muy bien. Bueno, muy bien. Nosotros le vamos a entregar la firma Retiel, que es LIH, de acá cerquita, del Parque Industrial Plátanos. Les va a regalar una remera para que la sorteen. Así que se la dejamos, muéstresela, es un regalo, insisto, de LIH, de la firma Retiel. Lo que puedan sacar siempre ayuda para algo. A sortear. Esto puede servir de aliciente para que otras empresas también donen cosas. Bienvenido sea. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Que sigan bien. Estamos con Cristian, que es el delegado general de Nuevos Rumbos. ¿Qué balance hacen hasta ahora de los torneos Evita? No, el balance de este año, bueno, nosotros venimos medio flojitos, pero pensamos repuntar para el año que viene. ¿Pero es balance positivo que positivo, los chicos jueguen? Sí, en ese sentido sí. Porque sacan muchos chicos de la calle. Le dieron posibilidad a los chicos de 15 años que sigan un año más. Así que es bastante positivo este año. Bien. ¿Vos qué categoría tenés? ¿Vos tenés todas? Claro, yo soy el delegado general. Bueno, hay muchos delegados que están propiciando que se juegue un torneo de fútbol femenino. ¿Ustedes estarían de acuerdo con eso? Y si fuese a contratiempo de lo que es los chicos, sí, estaría bueno. Estaría bueno. Claro, porque si se mezcla ya con los chicos. Jugar los sábados. Claro. No, estaría bueno. Si el sábado estaría bueno. ¿Ustedes tienen gente que podría jugar? Podríamos armar un equipo, sí, de femenino, sí. Bien, muy bien. Bueno, en la empresa Retiel, que es LIH, que es de acá del Parque Industrial Plátano, les regala esta remera para que ustedes la puedan sortear. Está perfecto. Es una cosa sencilla. Sí. La pueden sortear y con lo que saquen pueden ayudar a juntar los fondos que necesitan. Sí, a nosotros nos viene ahora. Bien. El talle es grande. Sí. O sea que vos te podés comprar todos los números. Sí, la Pero si no, vas hasta el Parque Industrial Plátanos, a LIH o Retiel, y la podés cambiar. Dale, muchísimas gracias. Gracias a vos, mostrala nomás eso. Bien, gracias a Retiel, decía. A Retiel, sí. Muchas gracias a Retiel por haber colaborado con una camiseta. Muy bien. Ahí, con ese auto. ¡Fuerza! ¡Nada! ¡Dale, Fausti! ¡Cerralo! ¡Tommy, de nuevo! ¡Vamos, Santi! ¡Seguí nueve! ¡Santi! ¡Dale, Fausti! ¡Fausti! ¡Buscalo más rápido! ¡Qué larga, vale! ¡Basta, ¡Ahí está! ¡Bien! ¡De atrás, gente, marcarlo! ¡Vamos! Cuerpo, Tuya, dale. Ahí nomás. Dale que no llega después. Cabeza, Fracho, No pica. Vamos. Arriba, vale. Ahora sí, Fracho. Arriba. Andá, anda más. Dale. Pasa, Pasa. ¡Vamos! ¡Vamos!
Arriba, toque ahí. Se molesta. Se molesta. Ahí está. Cambiamos de vuelta. ¡Cambiamos! Agua de mesa envasada Mull, agua pura, fresca, natural, entrega a domicilio sin cargo. Pídala ya al 4223-4454 o 4215-5739. Disfrútela en su hogar, en su empresa, en la escuela, en centro sanitario, en todos lados. Agua Mull, agua de mesa envasada, agua natural para todos los hogares. Recuerde, 4223-4454, 4215-5739. Si usted está pensando en hacer un viaje, no deje de ir a Quienes más saben del tema. Mérida Travel, la agencia de turismo por excelencia. ¿Dónde está? En la tradicional esquina de calle 148 y 11, en pleno corazón de Berazategui, una de las mejores empresas de turismo de la zona sur. Mérida Travel organiza su viaje y usted solo tiene que disfrutarlo. Los papeles higiénicos y rollos de cocina Family están realizados con papel reciclado, porque queremos lo mejor y queremos a nuestro planeta. ¿Qué estás esperando para sumarte? Papeles higiénicos y rollos de cocina Family. ¡Anímate a probarlos! El Polideportivo Lo Manzano, hoy se entregó un subsidio que el doctor vino a, bueno, que hizo posible. Y bueno, nada más, qué sé yo. Y la verdad, una inmensa alegría, porque esto va, así como llegó, va para los chicos. Eso es lo que me pone feliz a mí, porque, bueno, realmente esa es mi función, ¿no? Acá nosotros tenemos, más o menos, tranquilamente, bueno, aparte de los colegios, y debe haber entre ballet y fútbol, más o menos 180, 200 chicos, ahí es fácil. Porque tenemos un ballet folclórico muy grande. Tenemos un ballet de danza clásica, después tenemos una escuelita dominical de hasta 10 años, son todos chiquitos. Que ahí también viene 30, 35 personas. No, así, tenemos un montón de chicos. Y bueno, esto va a ir para todo, para los chicos. Mi hija practica danzas de ballet, o sea, les hace bien a las chicas, no sé, me gusta a mí, le gusta a mi hija, quiere ser profesora, no sé. Yo nací acá, se veía el tema del arroyo, era pobre, digamos, y ahora está lindo, avanzó mucho.
could ever find one piece of open mind, but it just don't happen all the time. 2 years have come and gone, so don't come back with open arms and put me through another lie. 'Cause you and I were built. Y estoy muy contento que el señor Juan José Musi venga a visitarnos y para que vea lo que estamos haciendo con la Sociedad de Fomento. Vamos a traer un subsidio, una ayuda acá para continuar con la obra y que esto quede lindo para el barrio Las Hermanas y que lo puedan utilizar todo cuando sea necesario. Vamos a invertir en la obra acá, en sillas, en mesas que nos hace falta, que ya estamos terminando con todo lo demás, pero eso sería lo más específico, porque realmente estamos necesitando eso en este momento. Diputado, venga con nosotros a hacer una mateada acá, es muy importante para el barrio y para que nos traiga esta alegría de compartir todo con nosotros, acá con la gente del barrio, Las Hermanas. Piece of open mind, but vengo con ánimo de ayudar un poquito a los barrios con unos subsidios que tenemos de la Cámara de Diputados para que lo que ustedes necesiten. Ahí me decía la compañera que estaba necesitando sillas. Entonces la idea era seguir apuntalando esto que está tan lindo, tener un espacio para la gente de Las Hermanas, que a mí me decían recién, ellos aquí hacen cumpleaños, hacen fiestas, y a mí me parece bien, aunque paguen unos pesitos de alquiler para la institución, pero alquilar un salón pues es una fortuna, y esto aquí queda a disposición de la gente. La idea es que tengan todo listo, está funcionando el Fines ahí, muy importante, me dijo que ya se recibieron más de 40 personas del barrio. Gente, digamos, que no tenía cómo terminar el secundario, lo hicieron, fíjense qué importante que es. Y bueno, y este tiene que ser un lugar de encuentro. Muy bien, estamos con los chicos de Santa María. Están preparándose para jugar con Hogar Paraguayo. Vamos a empezar con este que está acá, que está deseoso de salir. ¿Cómo es tu nombre? Rodrigo. Rodrigo, ¿en qué categoría jugás? 2006. ¿En qué puesto? De arquero. ¿Y te hace muchos goles? No, más o menos. Más o menos, la defensa es buena entonces. Sí. Estás pensándolo mucho, ¿eh? Estás pensándolo mucho. ¿Vas a la escuela? ¿Eh? ¿A qué escuela vas? A la 30. A la 30. ¿Y en qué grado estás? En cuarto. En cuarto grado. ¿Cómo se llama tu maestra? Leticia, ¿es buena? ¿Seguro? Se tiene cortito, ¿no? No, para nada. No. Bueno, ¿de quién quiere que le mande saludos? A mi mamá. Bueno, ¿cómo se llama? Nilda. Bueno, ¿listo? ¿Chau? Listo. ¿Cómo te llamas vos? Agustín. Agustín, ¿cuántos años tenés? 8. ¿En qué categoría jugás? 2008. 2008, muy bien. ¿En qué puesto jugás? En el medio. En el medio, sos el armador. ¿Sí? Sí. Bien, ¿y te gusta jugar ahí o te gustaría jugar adelante para hacer goles? Sigo jugando ahí. Sí, te gusta jugando ahí. ¿De quién sos hincha vos? De River. De River. ¿Y qué jugador te gusta de River? Kitty Martín. Muy bien, ¿a qué escuela vas? A la escuela de mi. ¿Y estás contento de ir a la escuela? ¿Te gusta mucho ir a la escuela? ¿Qué te gusta más, jugar al fútbol o ir a la escuela? Jugar al fútbol. Pero en la escuela hay que ir, ¿no? Bueno, ¿a quién es que le manda saludos? A mi mamá. ¿Cómo se llama? Lizzie. ¿Hace buenas milanesas tu mamá? Sí. ¿Sí? Bueno, vamos a ir a comer un día de esto entonces. ¿Cómo te llamas vos? Tobías. ¿No? ¿En qué puesto jugás, Tobías? De dos. ¿De dos? ¿En qué categoría? 2008. Bueno, sos un defensor duro porque si sos un defensor duro no le hacen goles al arquero, ¿no? ¿Sí? Bueno, hincha de Boca. ¿Viste que tenés cara hincha de Boca vos? ¿Y qué jugador te gusta de Boca? El Tevez. Tevez, a pesar de que está suspendido. Bueno, ¿a qué escuela vas? La 30. A la 30. ¿Y a quién le querés mandar saludos? A tu novia no lo digas porque se va al mal lío. Mamá. A tu mamá. ¿Cómo se llama tu mamá? Liliana, muy bien. ¿Vos cómo te llamás? Dani. Dani, acá, a la cámara, mira. ¿En qué puesto jugás?
Delante, no, del, medio. En el medio, también armador. ¿En la categoría? 2008. 2008. Muy bien, ¿estás contento de jugar ahí? Sí. ¿Y cómo es el técnico? ¿Bueno, che? Bueno. ¿Buen técnico es? Sí. ¿O más o menos? No, bueno. Bueno, bueno. ¿A quién es que le mandas saludos? A mi papá. ¿Y de quién sos hincha vos? Boca. De Boca también, muy bien. ¿Y tu papá cómo se llama? Roberto. Roberto, es hincha de River, ¿no? No, ¿de San quién? Lorenzo. ¿Eh? San Lorenzo. ¿De San Lorenzo? ¿Y quién te hizo hincha de Boca vos? No sé. ¿No sabés? Bueno, vení, técnico, aguante que no se muevan de ahí. Vení. ¿Cómo es tu nombre? Jonathan. Jonathan, debe ser difícil manejar un grupo de chicos tan simpáticos, ¿no? Sí, sí, sí. Porque se ve que son difícil. Muy agradables, sí. muy entretenidos. Sí, se hace difícil a veces, pero igual ahí estamos todos los días con ellos. Bien. ¿Los padres te ayudan? Sí, colaboran mucho. A mí me gusta, siempre de chiquito jugué también. ¿Jugabas al fútbol? ¿Jugabas en los torneos Evita también? Sí, también. En Santa María jugué en Reina del Norte, en un par de clubes. Así que, y esto es lo más lindo que hay, el fútbol. Muy bien. Bueno, seguimos con los chicos entonces. Vos ya hablaste. Vos, vení, ponete acá, mirá la cámara. ¿Cómo te llamás? Franco. Franco, ¿en qué puesto jugás, Franco? Defensor. Defensor. Bien, ¿estás contento jugando ahí? Sí. ¿Y qué defensor te gusta vos de la Argentina? Funes Mori. Funes Mori, muy bien. ¿Vos sos hincha River entonces? No. ¿De quién? De Boca. Ah, de Boca, pero qué bien que elijas un jugador de otro equipo. Hay gente que no quiere elegir jugador de otro equipo. Bueno, ¿a qué escuela vas? A Bernardino Rivadavia. ¿Y bien, en qué grado estás? Segundo. ¿Y tu maestra es? Buena. Buena, ¿y no te acordás cómo se llama? Sí, Luján. Luján. Bueno, ¿a quién es que le mandas saludos? A mi mamá. ¿Cómo se llama? Aileen. ¿Y qué comida hace buena tu vieja? Tortilla. ¿Tortilla de papa? Muy bien. Bueno, ya tenemos para comer. Milanés y tortilla de papa, ¿eh? ¿Cómo te llamás vos? Vení. Alan. Alan, ¿en qué puesto jugás? Defensor. Defensor. Bien. ¿Y estás contento de jugar ahí? Bueno, rapidito que se tienen que ir. ¿A qué escuela vas? A la 30. A la 30. ¿Y tu maestra es? Vanessa. Vanessa. ¿Buena maestra? Sí. Bien. ¿A quién es que le manda saludos? A mi papá. ¿Cómo se llama? Juan. Bien. ¿Y sos hincha de? Boca. De Boca. ¿Y qué comida te gusta más? La milanesa con puré. Muy bien. ¿Y tu vieja las hace? Sí. Bien. ¿Vos, cómo te llamás? Bautista. Bueno, ¿en qué puesto jugás? Volante por izquierda. ¿En qué categoría? 2007. ¿Estás contento de jugar ahí? Sí. Bueno, ¿hincha de quién? Rapidito. De Boca. De Boca. ¿Y a quién le mandas saludos? A mi papá que está allá y ¿cómo a se llama tu papá que está allá? Clemente. Clemente, muy bien. ¿Y mi mamá? ¿Cómo se llama? Alejandra. Alejandra. ¿Vos, cómo te llamás? Manuel, ¿en qué puesto jugás? De 9. De 9. ¿Sos el goleador? ¿Haces muchos goles? Más o menos. Más o menos. ¿Hincha de? Boca. De Boca. ¿Y a qué escuela vas? La 33. A la 33. ¿En qué grado estás? En segundo. En segundo. ¿Y tu maestra cómo es? Buena. ¿Buena maestra? ¿Cómo se llama? Gladys. Dale, estamos haciendo un concurso a ver cuál es la maestra más buena. ¿La tuya es la más buena de todas? Bien. ¿A quién es que le mandas saludos? A mi abuela. ¿Eh? A mi abuela. A tu abuelo. ¿Cómo se llama tu abuelo? Dora. Ah, es tu abuela, Dora. Bueno, ¿y qué cocina tu abuela Dora? Milanesa, muy bien. ¿Vos, cómo te llamas? Tobías. ¿Cuántos años tenés? 9. ¿En qué categoría jugás? 2007. ¿En qué puesto? Medio. ¿A qué escuela vas? A la Santa Cecilia. ¿A Santa Cecilia? ¿En qué grado estás? Cuarto. Bueno, ¿a quién le querés mandar saludos? A mi papá y a mi mamá. ¿Cómo se llaman? Jessica y Andrés. Muy bien, listo. ¿Vos, cómo te llamas? Alejandro. Alejandro, ¿en qué puesto jugás? 4. ¿En qué categoría? Bien, ¿a qué escuela vas? A la 30. Bien, ¿y a quién es que le mandas saludos? A toda tu familia. ¿Y vos sos hincha de River? De Boca. Ah, ¿de Boca también? Bueno, listo. ¿Vos sos hincha de Racing? No me digas que no. Sí. ¿Eh? No sé por qué se me ocurre. ¿Cómo te llamas? Porque tiene la River. Bien, ¿en qué categoría jugás? 2007. 2007, ¿en qué puesto? En arquero. Arquero. ¿Y sos buen arquero? Tenés una buena defensa también, ¿no? Sí. Bien. ¿A qué escuela vas? A la 30. Bien, ¿a quién es que le mandas saludos? A mi mamá. ¿Cómo se llama? Paola. Paola, muy bien. Saludos a Paola. Vos vení, que no hablaste. Vení, sí, vi. ¿Cómo te llamás? Facundo. Facundo, ¿en qué categoría jugás? 2005. 2005, ¿en qué puesto? De 9. De 9. ¿Sos goleador también? Sí, por ahora sí. Por ahora sí. Bueno, está bien, es muy bueno eso. ¿Y qué goleador te gusta de Argentina? ¿Estás Messi. Pensando? Messi. Un abuelo. Está bien. ¿Y sos hincha de? De Boca. De Boca, muy bien. Bueno, dale que se tienen que ir ustedes. Saludos venga, a quién. Venga, chicos. A toda mi familia. A toda tu familia. Bueno, gracias. Sí, para acá. Vení. ¿Cómo te llamas? ¿En qué club jugás? En Santa María. En Santa María. ¿En qué puesto jugás? De 2. Bueno, seguimos con los chicos. ¿En qué club jugás? En el
el hogar. En el hogar paraguayo, muy bien. ¿En qué puesto jugás? De 5. ¿Y en qué categoría? De 5. ¿Estás contento de jugar ahí? Sí. ¿Cómo te trata el técnico? Muy bien. ¿Bien? Sí. Bueno, ¿y a qué escuela vas? A la 36. ¿A la 36? ¿Y en qué grado estás? Quinto. ¿Y la maestra cómo es? Muy buena. Bueno, ¿a quién es que le manda saludos, además de tu novia? ¿A quién es que le manda saludos? A mi mamá. ¿A tu mamá? ¿Cómo se llama tu mamá? Estela. Estela, ¿qué cocina Estela que sea rico? Milanesa con puré. Muy bien. Vos ya hablaste, vos, vení. ¿Cómo es tu nombre? Alexi. Alexi, me dijeron que sos uno de los mejores jugadores del hogar paraguayo, ¿es cierto eso? Sí, ¿en qué puesto jugás? Arriba. ¿En qué categoría? 2010. Bien, ¿sos un jugador que hace muchos goles? Bien, ¿y sos hincha de Boca? De River. De River, pero mirá vos. ¿Y qué jugador de River te gusta? Mirá la cámara, así mamá te ve. Alario. Alario, muy bien. ¿A quién es que le manda saludos? A Alario. Alario, ¿quién más? Y a la cámara. Y a la cámara, muy bien. Me digo, ¿cómo te llamas? Jonás. Jonás, ¿en qué puesto jugás? Delantero. ¿En qué categoría? 2010. Bien. ¿Y también haces muchos goles? También me dijeron que vos sos bueno. ¿Vas a ser bueno como Messi o mejor? Mejor. Mejor, me imagino. Me parece que vas a ser mejor. Bueno, ¿a quién le querés mandar saludos? A mi papá. ¿Cómo se llama tu papá? Lucho. Bien. Listo, gracias, ¿eh? No. Tranquilo, Chino, ¿eh? Luca, párate abajo. Chino, en la barrera. Vuelva con uno y uno, pibe la marca. Anda, uno y Franco. Uno. Franco, andá, dale. Uno y uno, avanza, te sobrevivo. Lauti, ahí nomás, ahí, ojo. Suave, Chino. Toca, sin falta, ¿eh? Franco. Salimos de ahí, no dejamos jugar. Bien, Chino, seguimos, dale. Que no le pegue. Bien, sin falta. Bien, Luca. Bien, Lu. Chino, vamos a marcar ahora, Ciro, marca uno, Ciro. No lo quiero recibir ahí, mira. Atento, Marino. Bien, salimos de ahí. Bien, dale, Leandro, peleala. ¿Qué falta? Bien, Dani. Hacelo, pibe. Hey, presionenlo ahí, presionenlo. Dale, Chino. Al 7. Dale, Chino. Ahí. Siga, cabecita. Eso, ahí va. Bien, sin falta. Bien, Franco. Encima en hace, pibe. Pasá, Gon. Volvé, Franco, volvé. Segundo, pibe. Bien, Dani. Sí falta. Dale, Ciro. Cabeza. Anda. Sigo tocando. A ver, pibe. Dale, sáigale de uno. Ay, seguimos. Dale, tío. Andale, anda, dale, arriba. Dale, pibe, trabaja ahí. Bien. Yeah. Dale, Dani. Entrale. Ahí va, bombazo, ¿eh? Ahora. Ay. Bien, Dani. Bien, Dani. Dale, Ciro, acomodate. Siga tocando, pero vamos. Ahora. Sin falta. Lauti, pegale un zapatazo. Saquemos, Lau. Bien, arriba, para tu izquierda. Acá, Lau. Abajo, Lau, sin falta. Hace el pibe. Dani, pedila. Dani, va, pibe. Dani, vení para acá. Dani, abrí la línea. Tiro libre. Fuerte. Bien pateado. Dale. Dale, Franco, ahorita, ¿qué hago? Dale. Va por esta punta, ¿qué hago? Dime, se la Dale, Dani. Dale, Dani, acomodate y pegale. Dale, Tiago, no sé qué haces ahí. Pasá, Gonza. Hola, Dani. Dani.
No pique, Evitemos el contagio del dengue. Protege tu salud. La infección en ciertos casos puede ser mortal. Los síntomas son fiebre sin resfrío, dolor detrás de los ojos, dolor de cabeza, dolores musculares y de articulaciones, náuseas, vómitos y cansancio intenso. Si presentas alguno de estos síntomas, no te automediques. Acércate al Centro de Atención Primaria de Salud CAPS más cercano a tu domicilio. ¿Cómo prevenirlo? Impedí la reproducción del mosquito transmisor. Para eso, evita tener sitios donde se acumule líquido. Cambia el agua de tus mascotas todos los días. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Usa repelente sobre la piel expuesta y la ropa cada 3 horas. Para más información, ingresa a www.berazategui.gov.ar. Secretaría de Salud Pública e Higiene. Municipalidad de Berazategui. Para construir, ampliar o modernizar su casa, usted tiene un aliado formidable. Corralón Fava. Más de 50 años al servicio de la comunidad, con los mejores precios y calidad de toda la región. Próximamente, hormigón elaborado. Encuentre en Fava todo lo necesario para su casa. Tenemos tarjetas de crédito, no deje de consultarnos. Avenida Eva Perón, 2550 en Ranelag. Teléfonos 4258-8408 y 4258-8408-2476. LIH es una empresa familiar con más de 30 años de experiencia en el mercado, fabricando indumentaria de trabajo a prueba de frío e impermeable, botas de frío, alpargatas y ropa deportiva. A lo largo de 20 años, la firma provee de indumentaria de trabajo a grandes empresas de pesca, minería e industria en general. En el año 1998, la empresa patenta la marca FAS, Frío, Agua, Seguridad, y se transforma y expande a una sociedad anónima tomando el nombre definitivo de LIH. No solo nos desenvolvemos en el ámbito industrial con nuestras prendas, sino que también proveemos a las marcas más importantes de ropa deportiva. Estamos con mamás de los chicos de la Loma. Están nerviosas, están tensas ahí, pero están apoyando a los chicos. Estamos apoyando a los chicos. Mi nombre es Silvia, con el equipo de acá de la Loma. Y sí, estamos muy nerviosas. Estamos apoyando a los chicos como todos los días, como siempre. Bien. ¿Y qué opina usted de los torneos Eviten? Me gustan mucho y más que nada para los chicos, para que tengan una distracción, para que no estén en la calle. Bien. ¿Un solo chico tiene usted? Sí, mi nieto en realidad es. Es mi nieto, sí, es mi nieto, Agustín. Agustín Brizuela. Muy bien. ¿Y está contenta como juega? Sí, muy contenta, muy orgullosa. ¿Y de qué todos le prepara después para festejar? Y todo, lo que él quiera. ¿Pero y qué le gusta a él? La comida de él, milanesa y papas fritas. Milanesa y papas fritas. ¿Y los postres? Helado. 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 Bueno, ¿usted cómo se llama? Yo me llamo Estela. Bien, ¿y la mamá de quién? De Máximo. ¿Lo alienta para que juegue? Sí, por supuesto. ¿Y lo controla en la escuela? Sí, muy bien. ¿Bien? Gracias a Dios, muy bien. ¿Qué grado está? Primer grado, va a cumplir 7 años, sí. Y está en el Almirante Brown. Hay que alentarlos y si les gusta, que sigan. Bien, muy bien. Así que... Bueno, muy bien. ¿Quiere mandar saludos a alguien? Un beso muy especial a mi nieta,
y a todas las mamis y a los papis que los apoyamos domingo a domingo y día a día. Muy bien, ¿y usted? Y bueno, a toda mi familia, hijos, los que están acá, los que no están acá, porque tengo algunos en Tandil. Y bueno, los amo a todos. ¿Y a quién viniste a alentar acá? Yo a mi hermana. ¿Cómo se llama? Matías. Matías. ¿Y estás contenta de jugar fútbol? ¿De tu papá? Sí. ¿Y vos a qué jugás? Yo a nada. ¿No sé hockey, nada? Bueno, no. Hay que hacer algo, ¿eh? Sí. ¿Y qué te gustaría hacer? Patín o volei. Bueno, lindo. Patín es muy lindo y volei también, por supuesto. Sí. ¿A qué escuela vas? Al Feliciano Chiclana, la 14. Bien. ¿Y en qué grado estás? En tercero. ¿Te acordás cómo se llama tu maestra? Sí, Andrea. ¿Y qué tal es? Te tiene corriendo, ¿no? Sí, da tareas muy difíciles, pero es muy buena. Pero igual las haces bien, igual las tareas. ¿Te ayuda, sí, mamá? A veces. A veces. ¿Eh? ¿Y si no, quién? Si no, me ayuda mi hermana. Te ayuda tu hermana, que es más grande que vos. Sí, tiene 16. ¿A quién es que le mandas saludos? A mi familia y a mi papá. Y a mi hermano especialmente porque ahora está jugando. Bueno, ¿y tu papá cómo se llama? Se llama Gabriel, es el DT. Es el DT. ¿Y tu mamá cómo se llama? Cecilia. Cecilia, ¿qué cocina Cecilia? Que te guste a vos, ¿sabes? El asado. ¿El asado hace ella? ¡Ah, la pucha! ¡Qué bien! ¿Ven al fútbol? Estoy muy contenta, me encanta venir a verlo. ¡Ven, rápido! ¡Dale, dale, Jena! ¡Dale! ¡Dale, dale, ya vaya! Vale, vamos ya, vamos ya, dale, vamos, dale, vamos, dale, 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 no te dé vuelta, David, dale, 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 vamos, Leonel, vamos, dale, dale, Mati. Seguilo, David, vamos, dale. Agustín. Lucas, ahí nomás, Lucas. Agustín, ahí tiene que marcar vos, ¿no? Agustín. Acá. Seguilo, David, seguilo. Lionel, Lionel. Lionel. A eso. Lionel. Dale, dale. Acá, Mati. Acá, Sergio, acá. Vale. Dale, dale, dale. Dale, 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 dale. Jena. Anda, Mati. Dale, 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 dale. Vamos. Poné la pata, Leonel, dale. Dale, dale. Dale, 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 con fuerza. Arco. Costas es el vicepresidente del Polideportivo Los Manzanos, una institución que tiene muchos años y con él vamos a hablar. Costas, cuéntenos
¿Cuántos chicos tienen jugando acá? De acá por lo menos 80 chicos. 80 chicos, sí. ¿Cuántos años tiene de vida ese polideportivo? Unos cuantos años, ¿no? Sí, tiene como 30 años. 30 años por lo menos. Me quedo corto. Sí, sí, me parece que se queda corto. Si yo apostaba 40, pero no importa. ¿Y qué actividad tienen además del fútbol? Hay el ballet, hay boxeo, hay taekwondo, hay folclore. Bien, o sea que viene la familia. Viene familia completa. Sí. Claro, porque si usted le da esa diversidad de actividad, si viene el fútbol solo, la familia viene a mirar. Claro, pero claro. A los otros pueden venir a participar. Ahora, ¿no? En este momento están haciendo un ballet. Ah, mire qué bien. ¿Ballet mixto es? ¿Femenino y masculino? No, creo que femenino. Solo femenino, muy bien. ¿Y la gente colabora con la institución cuando la institución los llama y le dice, mira, hace falta que vengan? Sí, hay padres que vienen, sí, 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 casi la mayoría viene. Ustedes van ampliando, porque veo que están construyendo. Sí, no, de a poco se va haciendo las cosas porque... No, sí, porque la plata no alcanza. Claro. Entonces, bueno, todo de los socios, qué sé yo, una cosa de que... A usted lo veo controlando la parrilla. Lo común es ver que la gente viene a comer. Usted viene a controlar, a ampliar, no, no, a rodar. Yo estoy acá, en la parrilla, si le hace falta algo para traerme. Claro. Estoy en el buffet allá, bien. Igual que Cacho, el presidente. Para que no haya inconveniente, nada, bien. Empezamos a cuidar toda la comisión directiva. Toda la comisión directiva. Exactamente. ¿Y hace muchos años que están al frente del club o son nuevos? No, no, nosotros entramos en la nueva comisión, hará un mes más o menos. Hace un mes, o sea que hay que remar. Y ahora hay que agarrarle más o menos el cómo estaban trabajando hasta esa de vuelta. Claro, lo que pasa es que cuando dicen escoba nueva siempre barre bien. Exacto. Están todos, pero después se van quedando 3, 4, 5, ¿no? No, gracias a Dios hasta el momento, en la comisión que estamos, bueno, están todos. ¿Y reciben ayuda de alguien, no? Y nosotros agarramos una... Ahora más o menos un mes, más o menos. ¿Cómo se le dice esto? ¿Un subsidio? Un subsidio de 500 pesos. Bien. Bueno, para la pelota, para los chicos, todo para los chicos acá con bien. El sacrificio para los chicos y para que haya alguna cosa distinta. Bueno, muy bien. Si la gente se quiere acercar para colaborar con ustedes, ¿a dónde tiene que ir? Y son los socios más que nada. Y vienen acá al club, al deportivo. ¿Y qué dirección es? Porque por ahí algunos están mirando y no calle 126. Entre 9 y 10, Polideportivo Los Manzanos, el que quiera colaborar, que se acerque. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes. Por bien, seguimos con el programa. Y la gente de Cruz Sarmiento está encabezada acá por una de las madres. ¿Cómo es su nombre? Alejandra. Alejandra, ¿mamá de quién? De 2009, de Gabriel. De Gabriel. Y está acá alentando y acompañando y repartiendo sándwiches y cuidando la ropa todos los domingos. Como todos los domingos. Bueno, ¿y con usted algunas otras madres? Sí, muchas mamás hay. Sí. Muchas mamás, sí. Lo vemos que Cruz Sarmiento se caracteriza por eso, ¿no? Tenemos muchas mamás, nos acompañan siempre, estamos todo el tiempo. Son un equipo hermoso, tenemos delegados, amigos, compañeros, papás. Todos juntos, todos unidos como todos los domingos. Dime, ¿cómo es tu nombre? Lautaro. Lautaro, ¿jugás al fútbol vos? Sí. ¿En qué categoría? ¿En qué puesto jugás? Defensor. ¿Y estás contento de jugar ahí o te gustaría jugar de delantero? No, defensor. Te gusta mucho, muy bien. ¿De quién sos hincha? De Boca. De Boca. ¿Y qué jugador te gusta de Boca? Cualquiera. Te gustan todos, muy bien. ¿A qué escuela vas? ¿Y en qué año estás? Segundo año. Bueno, ¿y qué te gustaría hacer además de jugar al fútbol? No tenés idea. No sabes si te gustaría ser abogado, albañil, técnico mecánico, todavía no sabes. Muy bien, ¿a quién le querés mandar saludos? A tu novia no, porque se llama. Bueno, ¿a quién? ¿Eh? A tu familia, muy bien. ¿Alguien en particular? Otro jugador de Sarmiento, ¿cómo es tu nombre? Tiago. Tiago. Tiago, ¿y en qué categoría jugás? 2005. ¿En qué puesto? Delantero. Bien, ¿y estás contento? ¿Hacés muchos goles? Más o menos. Más o menos. ¿Por qué? ¿Porque no te pasan la pelota o porque le pegás al arco? ¿Cómo era eso? Lo que no me la pasan. Muy bien. ¿Y de quién sos hincha? De Boca. De Boca. ¿Y te gustaría jugar en Boca? ¿Al lado de qué jugador? Suponete que mañana te dicen, bueno, vas a debutar en Boca. ¿Cuántos años tenés vos? 11. ¿Cuántos años tenés? 11.
11 años. Bueno, ponele que llegas a los 14 y dices, bueno, vas a jugar, debutar en Boca, como Pelé, que debutó a los 14 años en la selección brasileña. Vos vas a debutar en Boca. ¿Al lado de quién te gustaría jugar? De Carlos P. Muy bien. Bueno, ¿a quién es que le mandas saludos? A mis hermanos. ¿Cómo se llaman? Priscila y Enzo. Muy bien, listo, gracias, ¿eh? Muy amable. Otro jugador, otra promesa del Club Sarmiento. ¿Cómo es tu nombre? Fuerte. Agustín. Agustín, ¿en qué categoría jugás? 2008. ¿Y en qué puesto jugás? Delantero. Delantero, muy bien. ¿Estás contento jugando de delantero? Sí. ¿Hacés muchos goles? No tanto. No tanto, muy bien. Vos sos hincha independiente, me dijeron, ¿no? No. ¿De quién? De Boca, muy bien. ¿Y qué jugador de Boca te gusta? Tevez, muy bien. ¿A quién es que le mandás saludo? ¿A quién es que le mandás saludo? A mi abuelo. A tu abuelo, ¿cómo se llama tu abuelo? Dani. Dani, muy bien. Mándale saludo. Hola, abuelo. ¿Lo querés mucho? Sí. Decíselo. Te quiero mucho, abuelo. Muy bien, listo, bárbaro. ¿Quién más? Vení. Ya, no, ya. Otro de los chicos de Sarmiento. ¿Cómo te llamas? Jeremías. Jeremías, ¿en qué puesto jugás? Mediocampista. ¿Mediocampista en qué categoría? 2001. Y si vos ya te vas este año. Sí, sí. El último año. Sí. ¿Y qué pensás? ¿Te gustaría seguir jugando? Sí, ¿y en dónde te gustaría? ¿Acá mismo o en otro, en un club grande? En un club grande. ¿En cuál? En River. En River, bueno, va a ser difícil llegar a River. Pero pensemos en la zona, ¿qué te gustaría? ¿En qué? Muy bien, ¿te fuiste a anotar algo? ¿Ya no? No. Todavía no, y hay que ir, ¿eh? Porque no te van a venir a buscar si no te conocen. Bueno, ¿a qué escuela vas? Mía 3. Bien, ¿en qué año estás? Cuarto. Cuarto. ¿A quién es que le mandas saludos? Mi papá. ¿Cómo se llama? José Luis. José Luis, ¿nadie más? ¿A tu novia? No. No. ¿No? No. ¿Y a quién más? Y allá, papi. ¿Y allá no? ¿Decí quién? El tenedor de 2004. Muy bien, tenedor de 2004. Bueno, estamos con el delegado general del Polideportivo y contanos, ¿cómo es tu nombre y apellido? Banchero Mauricio y soy delegado general. Recién arrancamos, pero bueno, con la ayuda de los padres y todo, le vamos a dar para adelante. Muy bien, yo creo que ustedes, el mensaje que están dando a la comunidad es las puertas están abiertas, claro. Vengan la mano. Sí, cualquier padre puede venir a ayudarnos, qué sé yo, como en el bufé, en la cancha, en la parrilla. Acá, ¿qué días practican? La semana practicamos de lunes a viernes. Y en cada semana, cada día tiene una o dos categorías por día. ¿Y tienen iluminación? Tenemos iluminación hasta las 6, más o menos, si hay solcito, después prendemos las luces. Bueno, eso es un adelante. Y hasta las 8:30 entrenamos. Bueno, muy bien. Gracias, muy amable. Ah, gracias a usted. Seguimos, señor Hijo Deportes. ¡Vamos!
6 años. Esa es la mesilla. Evitemos el contagio del dengue. Protege tu salud. La infección en ciertos casos puede ser mortal. Los síntomas son fiebre sin resfrío, dolor detrás de los ojos, dolor de cabeza, dolores musculares y de articulaciones, náuseas, vómitos y cansancio intenso. Si presentas alguno de estos síntomas, no te automediques. Acércate al Centro de Atención Primaria de Salud CAPS más cercano a tu domicilio. ¿Cómo prevenirlo? Impedí la reproducción del mosquito transmisor. Para eso, evita tener sitios donde se acumule líquido. Cambia el agua de tus mascotas todos los días. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Usa repelente sobre la piel expuesta y la ropa cada 3 horas. Para más información, ingresa a www.berazategui.gov.ar. Secretaría de Salud Pública e Higiene. Municipalidad de Berazategui. Club Maltería Hudson, Avenida Bemberg y 158. Conoce todas las propuestas que tenemos para que hagas deporte. Escuela de fútbol femenino e infantil, gimnasia femenina, preparación física aplicada al fútbol y más. Para inscribirte, acércate con tu cédula de identidad ciudadana y completa la ficha de salud en la institución. Para más información, comunícate al 4216-4725. De lunes a viernes, de 8 a 19 horas. Subsecretaría de Deportes, Municipalidad de Berazategui. Muy bien, nos vamos de la edición de hoy de Yo Elijo Deportes, un programa largo, entretenido, y todavía quiero aclararles, nos quedó mucho material para la semana próxima. Todo el material que se haga va a seguir saliendo, tengan paciencia, es que son tantos los partidos y tantos los que quieren dar su opinión, que evidentemente los tenemos que registrar así. Mi nombre es Carlos Siniscalchi, y yo quiero agradecerles que nos hayan acompañado y recordarles que pueden volver a ver este programa en www.productoraalas.com.ar, en youtube.com/lasproductoras y en facebook/alasproductoras. Hasta la semana que viene, gracias.